Estire, bueno, aquí nos encontramos en el santuario de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es la patrona de Tlalpujahua y del santuario. Este santuario se inicia en 1740-1800. Bueno, el que lo construye es Felipe Neri Valleza. Aquí pueden observar lo que son cuatro figuras, dos sirenas en las orillas y dos tritones en el centro, que vienen simbolizando los pecados o las tentaciones. Más arriba un sacerdote y un presbítero que combaten contra los pecados. Más arriba la ventana se le conoce como la ventana principal o coral, que por dentro se encuentra el coro de la iglesia. Las orillas se encuentran los obispos son los encargados de administrar la diócesis. Los dos que están juntos, San Pedro y San Pablo, a la derecha son las llaves del cielo, a la izquierda las llaves de la iglesia. Arriba San Pedro y San Pablo, la custodia significa Dios en la tierra, y el de la punta San Rafael sería la medicina de Dios. Aquí la cruz que pueden observar viene representando el panteón que fue dentro del atrio. El cura Francisco Aguilera, él corona a la Virgen con su corona que tiene. También aquí la capilla la reconocen como la cofradía. Cofradía deriva del latín que significa cofrade o punto de reunión. Fue habitada por las primeras lenguas, que es el Mazahua y el Otomí. Fue construida en 1531. También al señor quien decoró la iglesia por dentro. Pagan 125 pesos a la semana más las dos casas. Pero cuando él fallece, por si no saben si se las deja a las personas, la familia se adueñó o pasaron por familias. El gobierno las ha querido sacar, pero por la antigüedad que lleva, ya no se puede. IM Noticias.